siendo la misma mujer, porque jamás cambió, jamás le salió a ella otra persona, siempre fue la anterior. El libro, leí el primer capítulo de los 7, porque el primer capítulo habla de cuando fue violada, que eso no lo sabía yo. Entonces, se me hizo muy difícil. Yo pensé que la admiración que yo siento por mi hermana no podía crecer más de lo que yo ya traía. Después del amor que vi el 9 de diciembre hacia ella, yo dije, pues el orgullo era inmenso. Al acabar de leer el libro, creció más, porque yo miré, uno ve de fuera cómo ella reaccionaba, pero ella explicó a través del libro cómo miraba ella la situación, entonces lo que sentía. Y yo siendo hombre no tengo el valor que tenía mi hermano, o sea, esa mujer muy valiente, muy fuerte. Y realmente cuando cerré el libro dije, no sé si es correcto decirlo, pero dije, qué chingonería de mujer, porque como ella no. Si no fuera por ustedes, nada de esto fuera posible. Se los agradezco de todo corazón, de parte de mi familia, de mis hermanitos, que tener el amor de ustedes, que yo siempre digo, es la herencia que me dejó mi mamá, el amor de ustedes. Se lo agradezco por mantener a mi madre viva. Y les pido que, aunque sean los 20 años desde, que por favor no se olviden de ella. Muchísimas gracias por el apoyo. El 9 de diciembre nos regaló algo muy especial a la familia Lugo. Nos regaló el amor de su público, porque el público que tanto ama a Jenny Rivera, yo reconozco y sé que antes del 9 de diciembre mucha gente no lo conocía a uno, y está bien. Hicieron a mi hermano una estrella y con eso vino yo feliz. Y el 9 de diciembre, cuando sucede esto, el mundo voltea a ver a la familia Rivera. Y el amor que sentían hacia mi hermana se convierte en amor hacia nosotros. Y aún ella estando ya en el cielo, aún ya no estando aquí con nosotros, nos sigue regalando a nosotros cosas tan maravillosas. El público era su alivio. En los escenarios se olvidaba de los problemas, se olvidaba del video, de que cuando pasó lo del fanático aquel, y el público jamás le dio espalda. Ahora ese mi hermana nos regala ese público a nosotros, y les queremos dar las gracias de todo corazón por querer a una mujer que para nosotros no fue artista, fue mi hermana, fue mi mamá, fue mi amiga, mi confidente. Y lo único que podemos es darle las gracias por... Oh,